Oye, ¿te quedas así como media hora, así como que ya o no? ¡Me esperan! Estamos con tantos cambiaderas. Ajá. Y que vamos a ver qué es lo que va a pasar con el ballet de Star. Hay muchos que están pensando que están en la cuerda floja. Y algunos y la opinan. Es que sí. Así es, algunos opinan que es una nueva etapa para demostrar su talento. Y uno de ellos eres tú, Gil. Vamos a ver qué es lo que nos dijiste sobre estos cambios. Vamos a ver qué dijo. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, mi rey, ¿tú? Muy bien, muchos cambios en The Stardust. Mira, Jesús Granados dejó una base muy sólida, muy buena. Viene el Pelón Ramos y quiere cambiar todo, quiere revolucionar. Nuestro director de programación, Mauricio Latorre, le dio luz verde para hacer lo que él cree que sea conveniente. Es decir, quitar gente, quitar secciones, que creo yo es lo mejor que le puede pasar a Stardust, ya que estamos poblados de mucho, ¿cómo llamarlo para que no sea ofensivo? Mucho cascajo, de mucha merma, parece el mercado de abastos, demasiada merma. Y creo yo que eliminando muchas cosas de esas, la gente se podrá identificar con nosotros y podremos dar ese paso que no se había podido dar. Y aparte tú feliz, ¿no? Ya de quitarte el personaje de circo. Me acaban de dar una noticia que gracias a Dios voy a aventar esto por allá. Nunca más voy a vestir eso, espero. No. Pues no sé, yo siempre estoy a la orden de lo que diga la producción. Siempre he dicho que Multimedios Televisión no se equivoca. Y si ellos dicen que me debo de poner otro uniforme, bueno, lo haré con mucho gusto. Lo que a mí me da gusto es que por fin, gente que nos está viendo, va a saber que se habla en el estudio. Va a saber ese relajo que antes no se veía, porque teníamos que ver 400 bailables de Muñequita Elizabeth y 700 rutinas de Marina de la Garza con Beli y con Ana Celia. Bueno, pues mando un saludo para todo el público. ¡Fuertes declaraciones de Gil Garza! Así es, y como vemos, no se ha logrado quitar el traje. ¡Hombre, me lo quito! De circo. ¡Rigo, ahí cuando quieras! ¡Ya quiero estrenar el traje! ¡Ya no nos contesta el teléfono! ¡Ese Rigo está bárbaro! Bueno, pero se les ve bien, amigo. Oigan, gracias, Miguelito. Gracias. Pero